Y hoy hemos sabido que el Partido Popular de Chiclana está gestionando la creación de una almadra beta en Santipetri. Así lo ha manifestado en una reunión celebrada esta semana con representantes del sector pesquero de Chiclana y técnicos del Departamento de Pesca de la Subdelegación del Gobierno. Según destaca el PP, los representantes del Gobierno Central reconocieron la viabilidad del proyecto. Y es que hay que tener en cuenta que la concesión de la autorización depende de la Secretaría General de Pesca, porque su localización estaría en aguas externas a Santipetri. Según afirma el concejal José Manuel Lechuga, el proyecto persigue que el sector y la actividad tengan futuro y cree puestos de trabajo, pues la almadra beta y la extracción de pescado controlada sería parte de una cadena que tiene como gran objetivo crear una industria conservera. El Partido Popular defiende que contribuirá también a consolidar y difundir a Chiclana como referente gastronómico, sin olvidar que incluso podría conseguirse una pequeña cuota de atún con lo que ello representaría. En definitiva, el Partido Popular manifiesta el apoyo a ese objetivo de conseguir la sostenibilidad de Santipetri y el apoyo al sector pesquero local, en cuyas manos debe estar la almadrabeta, algo que es, para los populares, condición indispensable.